Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué delicia poderlos estar saludando el día de hoy. Gracias por estar conectados con nosotros. Sandrita, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, yo creo que vamos a recuperar. Ahí estamos con Sandrita. Sandrita, hola, buenos días. Buenos días, estamos iniciando. Sí, estamos ahí de esta transmisión. Muy buenos días para todos, un abrazo cariñoso. En este jueves 9 de julio, aquí estamos, llevándoles este espacio de Mi Parque, Tu Casa, siempre con alegría y con cariño, que es lo más importante. Ya saben que ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales. Tenemos a Karen, nuestra compañera, allí muy atenta y pendiente para que ustedes nos den sus mensajes. Y también la gente que está en casita, pues un abrazo cariñoso. Les cuento que nuestros invitados están en distintas partes de nuestra ciudad y han acudido a nuestro llamado para que hoy hagamos un programa bien, bien maravilloso, con temas muy especiales. Hoy hablamos, Manu, si te parece, y vamos a dar entrada a los temas que tenemos hoy. Claro que sí. Entonces, como lo decía Sandrita, tenemos a nuestros invitados en diferentes partes del Valle de Aburrá y eso nos emociona mucho porque eso es lo que nos permite reinventarnos con la tecnología. Y es decir, bueno, aquí ya si no hay excusas y puedo tener una persona en Sabaneta y puedo tener otra en otra parte del mundo, entonces qué delicia poder compartir eso. Entonces, hay que decir que uno de nuestros temas que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de la importancia de las vacunas. Vamos a estar con un pediatra que nos va a explicar por qué es importante vacunarnos, por qué es importante vacunar a nuestros chiquitos y un poco sobre el tema de la vacuna contra el COVID-19. Un tema que estamos todos como muy a la expectativa, así que lo ampliamos precisamente con este gran pediatra, Felipe Palacio, que siempre está muy dispuesto a acompañarnos en estos espacios. Y también vamos a avanzar en esta mañana porque vamos a hablar de equinoterapia. ¿Qué es la equinoterapia? Ahorita hablabas de que tenemos personas en distintas ciudades del Valle de Aburrá. Este chico está en Sabaneta y con él vamos a aprender un poco cómo con los caballos podemos ayudar a nuestros hijos en ciertos procesos cuando tienen algún problema o incluso nosotros en las épocas que vivimos de ansiedad, pues esta puede ser una muy buena terapia. Total, es muy cierto eso y este experto nos va a hablar de ese tema, pero también tenemos una experta y como siempre lo tenemos en nuestros jueves, algo de plantas, algo de hablar de flora y fauna, entonces vamos a tener una experta que nos va a hablar sobre las orquídeas y la forma correcta de plantar y trasplantar y esos tipsitos que debemos tener para tenerlas bien en la casa y cuidarlas muy bien, entonces ahí vamos a tener una experta, a Diana Soto, que nos va a hablar de este tema. Entonces, Janit, Sandrita, hay que decir que estamos felices porque seguimos adaptándonos a este tipo de plataformas y estamos felices porque podemos seguir llevando esta información y este contenido a tantos hogares en Medellín y recordemos que por medio de DirecTV estamos en el canal 151 y podemos llegar a más hogares. Claro, hoy estamos haciendo un esfuerzo muy especial, la gente está en casa y es que ustedes no se imaginan todo lo que hay detrás de cada transmisión que hacemos en los espacios de Telemedellín. Queremos llevarles una señal muy buena, queremos hacer unos programas muy buenos y queremos que la tecnología nos acompañe. Así que yo quiero agradecer a todo ese equipo de producción que está detrás porque es mucho, a la misma Manu que en este momento está presentando y está con una cantidad de cosas allá. Así que gracias de verdad, porque yo sé que hay mucha gente que valora este esfuerzo, así que no puedo dejar de reconocerlo. Bueno, de una vez vamos hoy a dejarles una frase maravillosa porque eso nos gusta mucho también aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y la invitación es a que vamos a ponerla en práctica. La vida es difícil, dicen por ahí, la vida es difícil, pero con tu actitud puedes transformar lo que te sucede en aprendizaje si tienes la actitud correcta. Esta es una frase de Marian Rojas Estapé, y aquí la tenemos para todos ustedes. La actitud es un tema de actitud. Vamos a proyectarnos distinto, a tener una actitud diferente frente a la vida y seguramente esas situaciones que son retadoras se van a volver más fáciles. Así es, con esta frase, que es la frase del día, que siempre queremos tenerlos para ustedes para que nos motivemos hoy, con una muy bonita sonrisa hay que
sacar el mejor provecho a esos ratos que no son tan amables. Pero bueno, comencemos de una vez mi parque tu casa, porque estoy que me hablo con el doctor Felipe Palacio para que nos cuente con el tema de las vacunas. Entonces le damos entrada en este momento al doctor Felipe Palacio. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Manuela, buenos días, Sandra, buenos días a todos los televidentes de Telemedellín. Doctor Felipe, cuéntenos usted dónde está ubicado, en el Valle de Aburrá, ¿en qué parte? Estoy acá en mi casa, en el municipio de Envigado. En Envigado, muy bien. Bueno, con el doctor Felipe Palacio vamos a hablar de qué son las vacunas. Empecemos por ahí, qué son las vacunas y por qué es importante, sobre todo, empezar ese proceso desde pequeños, porque empezamos con el proceso de vacunas desde que estamos bebés. Correcto, Sandra. Las vacunas son sustancias que se introducen al organismo para generar una respuesta inmune, es decir, una respuesta de defensas frente a enfermedades infecciosas. Las vacunas existen aproximadamente hace 100 años, empezó con las investigaciones del doctor Pasteur y del doctor Jenner, hace ya varios años. Lo importante de las vacunas es que nos protege contra enfermedades que antes causaban muertes o discapacidades severas. Es muy importante entonces por eso vacunar a nuestros niños. Y como tú dices, Sandra, casi que desde el mismo momento del nacimiento empiezan las vacunas. Hay unas vacunas que se aplican el primer día de nacido de todos los bebés. Precisamente, doctor, le iba a preguntar eso. Llega un momento donde, donde cuando la persona tiene su hijo y tiene que tomar la decisión de, bueno, ¿voy a vacunar o no voy a vacunar a mi hijo? Entonces yo no lo quiero vacunar y tenemos todos ese sellito, yo le digo el sello de garantía, que es el que nos ponen en este lado. Yo no sé, pues yo le digo así, el sello de garantía. Entonces, ¿por qué es tan importante decirle a ese papá, a esa mamá, de porque es esa importancia de vacunar a sus chiquitos? Es importantísimo porque no solo protege a ese ser humano que se está vacunando, sino que protege a las personas que están alrededor. Hay personas que lamentablemente por su condición de salud, porque tienen problemas inmunes, de defensas muy bajas o enfermedades muy graves, que no se pueden vacunar con ciertas vacunas. Y esas personas dependen absolutamente de que otras personas a su alrededor estén vacunadas. Entonces, aparte del beneficio personal que conlleva vacunarse, hay un beneficio adicional hacia las otras personas que no se pueden vacunar. Hace poco, en una de las clínicas donde yo trabajo, una mamá pues, y un papá me dijeron que no estaban muy de acuerdo con la vacunación, y lo que uno debe hacer en esos momentos como pediatra es sentarse a hablar de una manera muy tranquila, dando información y sobre todo, y lo más importante me parece a mí y como consejo a mis colegas, es escuchar mucho a sus padres, no juzgar, porque es importante saber cuáles son las expectativas y los conocimientos que tienen. A mí me dio mucha satisfacción porque conversando, tomándonos un tiempo, nos convencí de la importancia de las vacunas y ellos lo hicieron conscientes de que con eso están protegiendo no solo a su bebé, sino a otras personas que no se pueden vacunar. Pero qué interesante también que las personas estén abiertas a eso. Hay personas que de pronto están encerradas y no quieren escuchar razones. También es importante lo que haces, Felipe, y de paso pues felicitarte, porque yo pienso que esa asesoría es genial y de paso también ayuda a que las personas hagan las cosas con más conciencia. Yo te quería preguntar si las vacunas tienen efectos secundarios. Sí, como todo medicamento tiene la potenciabilidad de generar efectos secundarios. Sin embargo, la gran mayoría o la inmensa mayoría de esos efectos secundarios son leves. Un poco de malestar general, un poco de dolor e inflamación en el sitio de la vacunación, puede dar un poco de fiebre, pero como les digo, son durante pocas horas, más o menos máximo 48 horas, dan esos síntomas que pueden ser un poco molestos, pero que se pueden manejar, por ejemplo, premedicando con acetaminofén.
Muchas mamás me preguntan a mí el día que les toca vacunación a sus bebés y me preguntan si cuál es la dosis de darle acetaminofén a los niños para que no les vaya a dar tan duro la vacunación. Hay vacunas que generan un poquito menos de efectos secundarios y lo importante es que también los médicos los conozcan, porque cuando nosotros sabemos qué efectos secundarios pueden presentar las vacunas, al advertir a los padres de familia, ese nivel de angustia en ellos puede disminuir. Por ejemplo, la vacuna del papiloma que se le aplica a niños y niñas después de los 9 años, esa vacuna puede presentar de pronto una sensación de debilidad en las piernas. Entonces, una recomendación muy importante el día de la vacunación es que cuando se vacunen, el niño o la niña que se le acaba de aplicar la vacuna se quede sentadito durante 15 minutos. Con esa simple recomendación se evitan mucho los efectos que de pronto asustaron mucho a la gente, que se presentó hace más o menos 5 años en el Carmen de Bolívar, donde unas niñas se desmayaban y simplemente era por eso, pero no fue un efecto pues secundario grave que presentaran las niñas y con secuelas a largo plazo. Bien, doctor, con esa recomendación que usted nos da, yo creo que, y hay que decirlo, que pocos lo hacemos, es el tema de guardar el carnet y tener esa historia, la importancia de guardarlo para tener esa historia de salud o esa historia de vacunas que todos tenemos que tener y que desde pequeños y ya hasta adultos, porque no sabemos en qué momento tenemos que recibir una vacuna, como en este momento estamos todos implorando por una para el COVID-19. Entonces, ¿por qué es tan importante eso y que no sea solamente ese papel que guardamos y que olvidamos en algún momento? El carnet es súper importante porque nosotros los médicos lo necesitamos mirar para ver si las dosis de vacunas son las correctas y tienen los refuerzos adecuados, porque muchas vacunas necesitan refuerzos para proveer un grado de protección adecuado. Hay algunas EPS que ya están empezando a tener ese dato en línea. Claro que yo la verdad lo he tenido pensado hace mucho tiempo, que el gobierno debería hacer un sistema en que con el número de documento, registro civil, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, uno entrara a un sistema y ahí estuviera una especie de carnet virtual que incluso lo pudieran llevar en los celulares. Porque muchas veces el carnet es de papel y muchas veces se ensucia, se les cae en un charco, bueno, un montón de cosas que lo que le puede pasar a una mamá con un bebé pequeñito encartada, pero el carnet hay que tratarlo de cuidar y llevarlo siempre, siempre a todos los sitios donde consultamos con nuestros niños, porque es una cosa importante. Yo quería preguntarte una cosa, Felipe, porque también puede pasar con respecto a lo que estamos hablando, no tenemos ese carnet de vacunación, por cualquier motivo lo hemos perdido, incluso a veces nos olvidamos, tienes un corte y te preguntan, ¿a usted la han vacunado contra el tétano? Y entonces se queda uno, ¿será que sí, será que no? O contra la fiebre amarilla. ¿Qué pasa si de pronto sí nos hemos vacunado y no recordamos y nos volvemos a vacunar? Por lo general no pasa nada. Muchas vacunas requieren refuerzos aproximadamente cada 10 años, por ejemplo la de la fiebre amarilla. Si se pone un poquito antes no hay problema, pero también se trata de ser como cuidar los recursos económicos. Las vacunas son algunas veces son costosas, son unos medicamentos que los gobiernos se gastan mucho dinero y hay que optimizar. Mucha gente no tiene acceso a las vacunas precisamente por su costo. Valga este momento para decir que el programa ampliado de inmunización, o sea, el programa de vacunación de nuestro país, es uno de los mejores del mundo. De verdad lo digo con mucho orgullo. Las vacunas que tiene el gobierno de Colombia es una de los programas de inmunización más completos que hay en el mundo. Son vacunas que algunas son muy costosas y son completamente gratuitas, solamente con presentar pues nuestro carnet de afiliación, ya sea al Sisbén o a nuestra EPS, tenemos derecho a la vacunación. Incluso pues también se están vacunando los niños hijos de inmigrantes venezolanos. O sea, las vacunas son gratuitas para todo el mundo y todos los días son días de vacunación, no hay que esperar a que haya una campaña, todos los días podemos ir a nuestros centros de salud a que nos vacunen.
Doctor, yo quisiera, pues la verdad es que el tiempo acá se va muy rápido y no quiero que mezclemos como muchos temas porque teníamos planeado, les contamos a los televidentes, hablar un poco del tema de la vacuna del COVID-19, entender cómo se planea esto, cómo se realiza esto y entender que hay vacunas que llevan esperando su desarrollo por muchos años y entender qué es lo que puede pasar con esto. Entonces, yo le pido, porque tenemos que seguir con los otros invitados, le pido que si cuadramos otra cita para que la próxima semana lo tengamos nuevamente de invitado y para que hablemos específicamente de la vacuna y el COVID-19 y para que hablemos todo lo que enmarca ese asunto, porque siento que necesitamos más tiempo para eso, entonces dejamos la importancia de las vacunas para los chiquitos y para los grandes, y después la próxima semana abarcamos este, si usted obviamente puede, si claro, sus labores lo dejan. Cuadramos la onda y con mucho gusto, claro que sí. Bueno, muy pues bien, agradecer. Doctor. Entonces, quiero agradecer a Felipe Palacio por acompañarnos hoy en este espacio, porque siempre él está muy dispuesto, él lo dice así, cuadramos agenda, ¿por qué? Porque la verdad es que lo que él nos cuenta a través de su experiencia siempre es muy valioso, así que Felipe, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias, un abrazo muy especial para ustedes dos y para todos los televidentes. Muchas gracias Felipe por estar acá con nosotras, ahí te despedimos, muchas gracias. Y bueno, Sandrita, ahí quedamos comprometidas no solamente nosotras con este tema, sino con nuestros televidentes para que la próxima semana lo podamos desarrollar. Y antes de ir a una pequeña pausa, vamos a ir con un video donde una gran amiga que es entrenadora, que tuvo hace 2 mesecitos a su bebé Pedro, te mando un beso y un abrazo muy grande y me dice, Manu, tengo que compartir esta información con todas esas otras mamás que ya tuvieron su bebé y que no han podido empezar a hacer ejercicio. ¿Cómo lo pueden hacer desde casa? ¿Cómo pueden incluir hasta el coche para que hagan estos ejercicios postparto? Entonces, aquí Joana Vargas nos entrega la siguiente rutina. Ya regresamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hola, ¿cómo están? Soy entrenadora Joana Vargas y hoy les quiero compartir una rutina después de mis 2 meses de tener a Pedro. Estoy muy feliz porque volví a mi cuerpo natural entrenando muy juiciosa desde mi primer mes. Y esta rutina se las quiero compartir a ustedes, mamá. Bueno, y una de las rutinas que les quiero compartir con todos ustedes hoy es con mi coche. Mientras arrullo a Pedro, puedo entrenar. Primer ejercicio, sentadilla. Acá les comparto mi segundo ejercicio. Y mi tercer ejercicio. Y esta segunda rutina la comparto con todos ustedes para quemar grasa, para tonificar y para acelerar un poquito mi metabolismo. Primer ejercicio, fast burpees. Y mi segundo ejercicio, desplazamiento lateral. Y para finalizar, tercer ejercicio, corredores. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno estar acá entregándoles tanta información. Ahí ya veíamos todo el tema de las vacunas, Sandrita, y quedamos pendientes con la vacuna del COVID-19. Pero qué tal si nos vamos con otro recomendado del día.
Claro, hoy tenemos a Giovanni Delgado. Giovanni está desde Guarne, que precisamente antes de iniciar con la pauta con él, pues quiero felicitar a su bebé que hoy está celebrando 7 mesecitos. Ahora lo estábamos viendo, cuando estábamos haciendo nuestras pruebas. ¡Qué belleza! Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, Manuela, muy buenos días. ¿Y ustedes? Muy bien. Afortunadamente. Qué bueno. Muy bien, Giovanni, sí, así es, Giovanni. Entonces, entremos en eso. Yo no sé, hermano, ¿qué le quiere decir? No, eso mismo, entremos en materia. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué tienes por ahí para nosotros el día de hoy? Manuela, Sandra y televidentes, muy buenos días. Una recomendación para no dejar pasar. Un producto maravilloso, lo hemos dicho, es nuestro producto estrella. Estamos hablando de Vita Francesa, que es un producto que hoy los televidentes tienen la posibilidad de tener en su casa por un precio muy especial, ¿cierto? Hay algo maravilloso que nos encanta decir de la Vita Francesa y es que se ha convertido en el producto más recomendado para combatir los casos de fatiga y de cansancio, precisamente por su efectividad. Cuando estamos hablando de cansancio, televidente, sé que muchas personas lo han padecido o algunas de sus consecuencias, porque jornadas de trabajo largas, nos levantamos temprano y nos acostamos tarde, oficios en unas posiciones fijas que fatigan, oficios en mucha movilidad, estamos hablando de personas del comercio, conductores, amas de casa, que sabemos que es un oficio también que es muy desgastante y quizás una jornada laboral mucho más larga que algunas otras. Es por eso que se les presenta esta solución maravillosa, la cual llamamos Vita Francesa y con un precio para no dejar pasar y con un obsequio maravilloso. Muy bien, Giovanni, una pregunta con respecto a estas cápsulas de Vita Francesa. La idea es tomarlas cuántas veces al día y qué efecto vamos a tener en el tiempo. Es decir, yo empiezo a tomar estas cápsulas hoy y más o menos en cuánto tiempo yo puedo ver cierta mejoría o no sé, ¿cómo puedo estar mejor? ¿En cuánto tiempo? Sandra, tenemos casos y testimonios de efectividad súper ligero y súper temprano. A partir de la primera, segunda toma vamos a empezar a poder sentir las mejoras. Estamos hablando de personas que sufren o padecen de baja de energía, de cansancio acumulado, que duermen mal, que viven con estrés, dolor en los músculos. Para todo esto, la persona, la dosis recomendada es 2 pastillas al día, una después del desayuno y otra después de la comida. Con eso es suficiente para empezar a sentir los beneficios de la Vita Francesa y poder disfrutar de sus cualidades, que son muchas. Hay algo muy especial que también nos gusta mucho decir de la Vita Francesa, y es que la persona que toma Vita Francesa va a poder empezar a disfrutar de algo que a muchas personas se les ha escapado, y es de un sueño profundo y reparador, que sabemos que es un factor importante a la hora de gozar de una buena salud. No solamente la alimentación, sino también la calidad del sueño, que este sea profundo y reparador, es muy importante para la salud, y eso es uno de los beneficios que se van a poder disfrutar con la toma de la Vita Francesa. Bien, Giovanni, promoción, regalo, todo lo que tienes para los televidentes. Tenemos una promoción muy especial. Generalmente un frasco de Vita Francesa en nuestra tienda virtual o a través de laboratorio tiene un costo alrededor de los 30 mil pesos, sin contar con el envío y que se paga con tarjeta de crédito. Eso se incurre en algunos intereses y cuota de manejo. Muchos factores que aumentan el precio. Hoy tenemos, además de la posibilidad de llevar 4 tarros de Vita Francesa al precio de 2 tarros, es decir, 120 pastillas, cada tarro viene por 30 pastillas, por 59.900, y por si fuera poco, vamos a ver en nuestras líneas, vamos a tener la posibilidad de llevar las primeras 23 llamadas, un obsequio muy especial, ahí lo podemos escuchar un momentico, es un parlante Bluetooth, radio FM, memoria USB, micro SD, a las primeras 23 llamadas, así que escuchen bien, 609-0110 y 310-513-4100, llamadas perdidas al celular o mensajes por WhatsApp también los contestamos, 4 frascos de Vita Francesa, cada uno por 30 pastillas, un parlante de obsequio, parlante Bluetooth con muchas funciones y el domicilio es gratis. Así que no dejen pasar esta promoción. Es por su salud, 609-0110 y llamadas perdidas o WhatsApp 310-513-4100. 4 frascos de Vita Francesa y un obsequio muy especial, domicilio gratis.
Giovanni, casi me pongo a bailar. Muchísimas gracias. Cuando me dice el parlante ahí, yo dije, estamos de fiesta en mi parte de tu casa. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo. Gracias por la invitación. Un abrazo, que estés bien. Chao. Bueno, ahí veíamos a Giovanni con su parlante. Yo también me asusté, yo dije, se prendió esto, la rumba por completo. Sandrita, qué bueno que en este momento podamos recibir a nuestro próximo invitado. Él es Juan David, que hace parte de una organización donde se la meten toda y con todo el amor a recuperar muchos estados emocionales y físicos de los pequeños, pero él también nos decía que de los adultos también. Así que si le damos la bienvenida a Juan David Jaramillo, él es director de Pasos de Amor. Aquí lo tenemos, Juan David, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes por allá? Muy, pues yo creo que estás mejor tú que nosotras. Yo te veo allá en, no sé, en un estupendo sitio lleno de naturaleza, como nos gusta a nosotros de Mi Parque, Tu Casa. Así que bienvenido, Juan David Jaramillo. Pues nos vamos a hablar acerca de la equinoterapia. ¿Por qué no empezamos definiendo un poquito en qué consiste la equinoterapia? Claro que sí, mira, la equinoterapia, para que todos lo entendamos mucho más fácil, es terapia con caballos para personas que tienen o alguna discapacidad o están sufriendo emocionalmente de alguna situación. Ejemplo, niños, personas con síndrome de Down, autismo, hiperactividad, déficit de atención, estrés, ansiedad por todo este tema de cuarentena. Es para todos, tanto físico como cognitivo. Bien, Giovanni, pues hay que decir que es un proceso y un tratamiento que nos puede ayudar, y uno creería, pero ¿cómo es posible que hay personas que no pueden caminar o que tienen una movilidad reducida y a través de la equinoterapia y a través del movimiento del caballo pasa que pueden empezar a tener movilidad en sus piernas? Y eso es, pues, uno vería eso como un milagro, pero ¿cómo a través de este animal se puede lograr eso? Claro que sí, mira, el caballo tiene muchos beneficios, entre ellos, el caballo camina muy similar al de los seres humanos. Yo aquí me voy a mover un poquito para que entiendan. Entonces, sí. El caballo se mueve para un lado y para el otro, para arriba y para abajo, y para adelante y para atrás. ¿Cómo caminamos los seres humanos? Nosotros caminamos así, nos movemos, unos se mueven más que otros. Entonces, las personas que están montadas en el caballo, en el lomo del caballo, están simulando que están caminando sentados. Yo estoy simulando que estoy sentado en un caballo y yo estoy así. Yo me estoy moviendo. Sí. ¿Eso para qué me ayuda? Sí. Entonces, primero me está fortaleciendo físicamente todo el cuerpo. Todo el cuerpo lo tengo que estar moviendo. Y segundo, a nivel mental, la persona también, ay, ¿cómo así? Si yo estoy sentado en un caballo y si yo me puedo desplazar, puedo ir hasta ese objetivo puntual. Entonces nos ayuda físicamente y cognitivamente a lograr esos objetivos. No quiere decir que con solo la equinoterapia, no, esto es un conjunto con su fisioterapeuta, fisiatra, otro tipo de terapias, pero el caballo te dispara todo ese impulso y te puede ayudar mucho, tanto las personas que no pueden caminar por alguna situación de discapacidad o simplemente bebés o niños que se demoran mucho tiempo en poder hacerlo. Qué interesante lo que estamos tratando hoy. Hablamos de equinoterapia, pero entonces también me da paso a pensar que la equitación como deporte también es muy favorecedor para las personas que lo practican. Y lo que tú decías, es como que estamos sentados, pero realmente caminamos. Y maravillosa la experiencia para una persona que, como decía Manu ahora, de pronto no puede tener movilidad en sus piernas y es sentir que camina. ¡Qué bonito! Yo quería preguntarte, Juan David, sobre todo porque esta actividad de la equinoterapia abraza cuatro áreas fundamentales, o sea, como cuatro disciplinas, que son la medicina, la psicología, la pedagogía y el deporte. O sea, parece que están integradas esas cuatro áreas. Entonces, una persona, cuando decide hacer la equinoterapia, debe tener esa supervisión médica también, es importante. Listo, entonces, se basa en lo siguiente y según el tipo de diagnóstico.
Ejemplo, si vemos una persona que de pronto es a nivel emocional, una persona depresiva, una persona que está sufriendo ansiedad con indicios de suicidio y muchas situaciones, debe ir acompañado de un psicólogo que acompañe esos procesos. Si el proceso es físico, acompañado de un fisioterapeuta. Muchas veces también estas sesiones de quinoterapia se hacen como inclusión deportiva. ¿Qué quiere decir? Muchas personas que tienen alguna discapacidad pueden hacer la actividad de montar a caballo más como deporte, no como terapia, sino como deporte. Entonces hay que jugar con eso también, porque muchas personas pueden hacer muchas cosas, cualquier diagnóstico, y lo pueden hacer muy bien. Entonces también es como exigirles un poquitico más y venga, que es que usted puede, venga, que usted puede aprender a montar a caballo sin importar que tiene diagnóstico. Entonces se va relacionando según cada usuario, bebé, niño o adulto. Giovanni, pero bueno, hemos hablado mucho, hemos conversado mucho cuáles son los beneficios, cuáles son las recomendaciones. Me quedé con Giovanni con el otro. Perdóneme la vida. Yo como, sí, ve, Juan David, perdón. Juan David Jaramillo, vea, con apellido y todo. Juan David, pero hemos hablado mucho de las recomendaciones, de los beneficios y de algunas enfermedades que se pueden tratar, pero no hemos visto el primer caballo. Pues yo lo he visto como por allá lejitos, pero ¿qué tal si eso nos muestra? Además, porque qué rico, pues, poder un caballo, hace cuánto no lo vemos con esta cuarentena y con este tema. Los estamos escuchando un poquito. Listo, les voy a traer un caballo y aquí donde tengo el celular hay otro caballo detrás. Entonces, ojo, que ahí mismo, que yo voy a venir por el otro, este nos va a empezar a conversar acá. Me encanta porque esto es vivo y en directo, entonces él se va por su... A ver, voy a ponerlo en pantalla completa. Ajá. Y ahí va, ahí está viniendo con el otro. A ver. Ahí viene. Ajá. Con el... ¿Vio? Ya empezó a conversar. Esto es una de las... Me encantan los caballos. Que es esta delicia así tener esta imagen, así sea por esta forma virtual. Yo le tengo que confesar a todos a los televidentes, yo lo digo, yo tengo una obsesión mala por la nariz de los animales. O sea, ese plano, ahí ese primer plano, la nariz de los animales, me encanta. Juan David, ¿cómo es posible que ese animal pueda ayudarnos también en esa parte emocional? O sea, ¿cómo la depresión, la ansiedad, ellos nos pueden ayudar a curar? Claro que sí, mira, el solo hecho de tú estar en contacto con los caballos. Para que no se me alborote el otro caballo que está aquí. Claro. Tranquilo. El solo hecho de tú poder abrazar un caballo, si te da susto montar en el caballo, abrazarlo, sentir el ambiente, el olor, el sonido, ahí mismo te va a liberar. Es una conexión súper bonita el caballo con las personas. En este momento, pues, que hay tantas dificultades emocionales, problemas económicos, emocionales, con niños, adultos, si tú tienes la posibilidad de ir donde haya un caballo, ahí mismo te va a liberar. Si ustedes, por ejemplo, ahí en estudio, que ustedes no tienen ningún diagnóstico, pero simplemente están un poco agotadas, un poco estresadas, sacan media horita, una horita para estar con un caballo, ahí mismo los va a liberar totalmente, y mucho más si lo puedes montar. Es una muy, muy bonita experiencia. Libera entonces los niveles de estrés, y yo creo que también por eso es tan exitosa esa terapia de la que hablamos hoy en niños, por ejemplo, con autismo, sobre todo por ese tema del relacionamiento, del comportamiento, esa cercanía con el caballo, seguramente apacigua, da calma, da paz, y qué bonito que a través de los animales podamos tener bienestar también los humanos. Me parece que es una sinergia toda linda, ¿cierto, mano? Total, claro, total, no, ese ejemplo que tú pones con los niños con el diagnóstico con autismo es espectacular. Nosotros tenemos muchos casos que son muy, muy bonitos. Uno se vuelve muy sensible en este tema con los caballos y con los niños y con todo este diagnóstico, y logran hacer muchísimas cosas. El solo hecho de un niño se deje poner un casco, aunque para algunas personas puede ser muy fácil, para un niño con ese diagnóstico es muy difícil, y el solo hecho de lograrlo y lograr que coja la rienda, que se concentre, que abrace el caballo,
es espectacular. Y esto no es solamente para el niño o la persona que tiene el diagnóstico, es para todo su núcleo familiar. El solo hecho de que mamá, papá y el niño estén en un ambiente totalmente diferente, al aire libre, con caballos, la naturaleza, ya también los baja y los estabiliza y los relaja un poco más, porque la persona que tiene un familiar con diagnóstico sabe que es una cita allí, un consultorio allí, que esto, lo otro, entonces salir también de todo ese ambiente y, claro, y estar en contacto con los caballos, una belleza. Juan David, esa recomendación final, esa conclusión final para que las personas entiendan, pues uno, que pues también yo siento que hay un mito muy grande que todo el tema de la equinoterapia o de montar a caballo es muy, 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 muy costoso y que muy pocas personas pueden acceder a eso. Entonces, pues también quitar ese mito y entender que nos puede traer muchos beneficios sin importar si tenemos o no una patología. Es correcto. No, existen muchas escuelas que hacen equinoterapia y la verdad, los precios no son altos para los beneficios que trae. Simplemente vale la pena, ensayen, inviertan en una sesión, dos sesiones para que vean que de verdad funciona. Es muy difícil uno decir, no, es que yo le voy a decir que dentro de 4, 8 sesiones, 12 sesiones van a haber unos cambios puntuales. No, todos somos diferentes, pero con una sola sesión, 2 sesiones, vas a ver que algo cambió en tu vida personal y a nivel familiar. Me gusta mucho ese mensaje que nos dejas hoy, Juan David Jaramillo, con el tema de la equinoterapia, con relacionarnos todos en familia, y si es a través pues de esa terapia maravillosa o es simplemente, como tú dices, vamos en familia y disfrutemos un día y montamos a caballo, eso fortalece el sistema inmune, el tono muscular, la postura física, tiene muchos beneficios. Juan David, qué rico que estés con nosotros hoy, agradecerte por estar con nosotros. Ahí tenemos tus redes sociales en pantalla, @pasosdeamor. Vamos a consultarla, pues yo la primera. Muchas gracias. Vea, claro que no. Vea el amor con el que nos va a dejar ahí. Ay, me encanta. No. Cosita linda, me encanta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, esta no es de nosotros, esta es de un particular. Ajá. Que llegó hace poco. Pero bien. También es hermosa. Juan David, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por participar y darnos esta información que es tan valiosa. Y créeme que cuando nosotras podamos, de tanto trabajo que tenemos en Telemedellín, nos vamos a pasar por allá para desestresarnos un poco y hacer parte de esta terapia con los equinos precisamente. No, muchas gracias Manuela, Sandra, Telemedellín por la invitación y siempre la orden por acá. Y si no es acá, donde tengan caballos, donde puedan abrazarlos, sentirlos, con eso ya estamos felices todos porque tenemos que hacer mucho por la sociedad en este momento. Correcto, muchas gracias por regalarnos esas imágenes tan bonitas, adiós. Seguimos en Mi Parque, Tu Casa. Ay, ¿sabes qué? Me sentí como en el parque, me sentí así como sí, que la naturaleza cerca, ver los caballos, fue maravilloso. De verdad, gracias, Juan David. Dime. Esa oportunidad que tuvimos ahí, te lo juro que yo me puse feliz. O sea, yo tenía sensación de querer ir a abrazar, a tocar, porque me encantan los caballos. Pero qué bonito poderlo hacer por medio pues, de esas imágenes. Y pronto yo sé que con la fe y con todo lo que estamos haciendo para cuidarnos, pronto estaremos tocando a esos caballitos. Entonces, Sandrita, ¿qué tal si vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa? Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. 2020. Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa, en esta mañana hermosa que nos regala la vida porque está haciendo un sol maravilloso en la ciudad de Medellín. Seguimos entonces ahora porque hoy hemos tenido temas súper interesantes acerca de vacunas, estuvimos hablando de equinoterapia y hoy vamos a concluir con uno que me gusta mucho, vamos a hablar de plantas y particularmente de una que me encanta, que es la orquídea. Y para ello hemos invitado a Diana Soto. Diana es experta en plantas y con ella vamos a aprender acerca de estas bonitas flores. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. ¡Diana! Hola, ¿cómo estás, Sandrita? ¿Y cómo estás, Manuela? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, afortunadamente, mi querida Diana. Después de que estoy muy sorda. Estoy sorda. ¿Estás muy sorda? Ay, no, yo, Diana es lo máximo, me encanta. Diana. Diana, vamos a hablar de las orquídeas.
y de esta flor tan bonita que representa nuestra ciudad y representa nuestro país. Entonces hablemos de esta planta y por favor si nos las puede mostrar. Mira, estas son phalaenosis, ¿sí? Son tipos de orquídea que son fáciles de cuidar en nuestra casa. Tienen muchos colores variados, formas, son muy lindas, aunque hay muchos tipos de orquídeas, como las cattleyas, las bandas, los cymbidium, pero esta en especial es muy duradera dentro del hogar. No necesita sol, solamente un ambiente de muy buena luz y aire y poco riego. El cuidado es mínimo. Eso sí, un nutriente cada mes, porque son como los humanos, necesitamos alimentarnos para poder producir, porque no podemos pretender que una planta pues, nos genere bastante flor si no la cuidamos bien. Pero en general son muy fáciles de cuidar y de tener y son hermosísimas. Es de muy buena suerte tener una orquídea en nuestro hogar. Maravilloso. Entonces, y además que se puede conservar mucho en el tiempo, según nos estás explicando. Es una planta fácil de cuidar, no necesita mucho riego, por lo que te entendí, más o menos dos veces a la semana, suficiente, y que no le dé el sol directamente. Con esos cuidados, más o menos una orquídea, ¿cuánto tiempo la podemos tener? Pues, Sandrita, una planta, una orquídea bien cuidada te puede durar toda la vida. ¿Sí? Desde que la manejas bien, sí. Tienes que fijarte, por ejemplo, esta phalaenosis se maneja de esta manera. Ella viene, siempre tú la vas a ver así, hijo, enfoca, por favor. Sí, podemos bajar eso. Yo quiero saludar al hijo de Diana, que es el camarógrafo. La radiación del sol, o sea, para que le entren los filtros solares y puedan estar bien, porque ellas son plantas que se adhieren a los árboles. Mírale las raíces, qué lindas, raíces sanas, y ellas tienden a tirar las raíces hacia afuera. Por eso, cuando las vamos a trasplantar, tenemos que tener mucho cuidado de no lastimarle la raíz y dejarle las raíces que tienen afuera al mismo tiempo para que siga generando buenas raíces. La orquídea se mide en su, ¿cómo le digo yo?, en su potencial en las raíces. Lo importante es la raíz, para que le dé buen follaje y para que la flor sea bien nutrida. Te voy a enseñar cómo se traspasa esta orquídea. Y enfócame bien, por favor. Muy bien. Cuando queremos ponerla en otra materia. Aquí vamos a pasar una orquídea. Está aquí enganchadita en esto. Espérate, yo te saco esto. Mostremos, por favor, Dianita. ¿Pueden mostrar? El sustrato de ellos es, mira, cortecita de pino. ¿Sí? Sí, cortecita de pino. Ahí la estamos viendo. Sí, se maneja así, se llena y entonces ya la orquídea tendemos a que las raicitas, que mira la vitalidad de esta raíz, mírala acá, qué linda. Lo importante de las orquídeas es fijarnos mucho en la raíz y no podrirlas, porque la gente tiende a regarlas demasiado, entonces es cuando la plantita se deteriora y ya entra como en el proceso de recuperación. Pero en sí, ella es una planta muy fácil de traspasar, de cuidar y de tener. Mira acá qué linda como se ve en esta cerámica, mira. Diana. Ajá. Hola. Dime. Pues bueno, yo le cuento que yo tengo la mía y una de las cosas que acabo de aprender con usted es que la mía yo la tenía afuera y ya se le cayó la florecita. Tengo una, ahí les voy a mostrar, una única florecita, y ahí entendí que no puede tener, pues yo la tengo y ahí está dando el sol, ¿cierto? Entonces, el cuidado de ellas, ¿qué es lo que nunca puedo hacerle a una orquídea? No ponerla en el sol directo, porque le tiende a quemar mucho las florecitas y dura más poco. Una phalaenosis florecida te tiende a durar hasta 7 y 8 meses con bastantes botones. Diana, no te vemos los ojitos. ¿Ah? No te vemos los ojos. No te estamos viendo tus ojos maravillosos, tu cara. Los hijitos se generan en los tronquitos.
Ella... Ah, que no me ven los ojitos. Ahora sí, cuéntanos eso que te preguntaba Manuela. Es que acá hay mucho ruido, no sé si escuchas, pero tranquila. Hay mucho ruido. Tranquila, sí. Que el sol no le dé directo, y el riego, ¿cómo debe ser? Dos veces a la semana, bien regadita acá en los tronquitos, no exagerado, sí, para que no se pudra tampoco. Y hay que usar un fertilizante cada mes para que se esté produciendo, buscar un fertilizante y agregarlo medianamente, no exagerado, porque esa es otra cosa que tendemos a hacer. Le colocamos mucho abono y las tendemos a matar. Entonces hay que hacer las cosas como está la recomendación en los paqueticos, y así se maneja esta orquídea. También se maneja muy linda en soportes. Te voy a enseñar, mira esta orquídea amarilla, por Dios, qué belleza. A ver, veamos la orquídea amarilla. Un poquito más arriba. No, hijo. No. Ah, sí, no importa, muy bien. Así la estamos viendo muy bien, no importa. Listo, mira, hermosa. Se mete en un soporte. Eso. Sí, ahí. Cuando la vas a regar, la sacas, la riegas y vuelves y la colocas en un soporte, y mira qué elegante se ve y qué bonita. Hay muchas formas de decorar las orquídeas, sí, para que se vean hermosas. Diana, pues muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, por explicarnos, y por, pues la verdad yo lo estaba haciendo mal, porque yo la dejaba al sol, la regaba tres veces a la semana, pero ya entendí que son dos veces a la semana, tenerla más en sombra y cuidar muy bien mi orquídea para que me duren los botoncitos de 7-8 meses, como nos estabas diciendo. Sí, ella dura demasiado. Ay, no, ya que saltes, muchas gracias a ustedes. En estos días, cuando tengamos la oportunidad de vernos personalmente, llevaré unas allá que sea más cómodo, más fácil para explicar, y varios colorcitos para que vean lo hermoso que es y lo mágico que es tener orquídeas. Así es, Diana. Muchísimas gracias, Diana Soto, experta en plantas. Hoy hice un esfuerzo muy grande. Un besito. Igual para ti. Adiós, Diana. Un abrazo, Diana. Muchas gracias. Que estés bien. Lo mismo. Chao. Diana es una mujer que se esmera mucho con las plantas, Manu, y televidentes. Yo sé que ella hizo un esfuerzo por estar con nosotros aquí. Cuando ha venido, mejor dicho, cuando ha ido al canal y hemos estado allí, hemos podido tener las flores ahí, ver toda esa belleza, pero de todas formas agradecerle a ella. Sus redes sociales, creo que aparecieron por ahí, quedan suculentas. Claro que sí, ya te las voy a poner, aquí están las, aquí están las redes sociales de ella. Y suculentas para las personas que la quieran buscar en redes. Muy bien, pues hoy hablamos de plantas, de orquídeas, viene Feria de Flores, y yo creo que es un tema muy propicio también, porque así sea virtualmente, también en Telemedellín nos vamos a conectar con la gente en esta maravillosa feria, Manu, como tiene que ser. Así es, así como tiene que ser, a seguir disfrutando de estos eventos de feria de otra forma, pero vamos a seguirlo disfrutando. Gracias a ustedes por conectarse a Mi Parque, Tu Casa, por aceptarnos de esta forma. Un abrazo y un beso. Chao, chao, que se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Chao.